El ganado bovino, sobre todo las vacas en producción, necesitan una enorme cantidad de calcio, minerales y otros nutrientes que la leche que producen definitivamente se los quita. Entonces, por eso es que la vaquita necesita ser asistida mediante el apoyo de todos estos nutrientes que no los va a encontrar en el pasto, ¿verdad? Por eso es muy necesario que usted, amigo ganadero, esté consciente de que su vaquita no solo va a comer pasto y le va a dar concentrado y agua, y eso es todo. No. Esa vaquita va a necesitar suplementos vitamínicos, va a necesitar calcio y buen forraje de buena calidad, sales minerales. Entonces, cuando hay una vaca en producción y usted no le da la atención que necesita, esa vaca va a ir decayendo, hasta que llega un punto en que comienzan las debilidades. Y uno de los puntos donde comienza a manifestarse el síndrome de la vaca caída es cuando aquel animal ya empieza pues a mostrar en su condición corporal el raquitismo. Ahí empieza a adelgazar, se ve débil, camina despacio, come despacio, ¿verdad? No se ve un animal pues que con energía, ¿verdad? Entonces viene y ya a la hora de pararse, que esté echada, pues le cuesta. Si usted se fija en esos detalles, que la vaquita a la hora de pararse le cuesta, entonces ya ahí hay un problema de deficiencia, amigo. Y urge en esos momentos aplicarle algún suplemento a base de calcio, fósforo y magnesio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el error que muchos ganaderos cometemos? El primero es no darle sal mineral desde que son destetados. La sal mineral definitivamente tiene que ser parte importante, o sea, es obligatorio, pues es la base de la alimentación en su ganadería. Así como les da pasto, así como les da agua, también les tiene que dar sal mineral. Y van a decir, ya aburre con su sal mineral, pero es que yo lo digo porque en cada corral que yo visito no hay sal mineral. Y si la hay, pues hasta ahí la tienen amontonada, pero el ganado no lo recibe. Va, porque piensan que la sal mineral es solo para ganado que está enfermo, ¿verdad? Y no es así. La sal mineral es para todo el ganado, desde el día en que son destetados hasta el día en que mueren, señores. ¿Verdad? Además, aún aunque no se haya destetado todavía, pero si ya empieza a comer, ya empieza a darle usted su concentrado, ahí ya va, tiene que ya ir su ración de sal mineral. Lo que forma parte de la estructura ósea del ganado. Por eso es muy importante la sal mineral y claro, en el desarrollo del sistema reproductivo. Vaya, pero ¿por qué se da el síndrome de la vaca caída? No solo por falta de sales minerales o por una baja alimentación o suplementación de calcio. No, pueden ser por otros factores. Y aquí van. Número 1, falta de calcio, magnesio y fósforo. Vaya, ya hablamos de eso. Factor número 2, timpanismo. Vaya, el timpanismo, viene el animalito pues y comienza a llenarse de gases por acidosis ruminal. Entonces ya viene este animalito, se sopla. Y hasta que ya no se puede levantar, pues se echa y ya no se puede levantar. Se marean, aunque quieran levantarse, se marean por falta de oxígeno, ya que esa hinchazón le oprime los pulmones. Y la mejor manera para evitar eso es lo que yo digo siempre: la cucharadita de bicarbonato todos los días. Cucharada grande para el ganado adulto y cucharadita para el ganado pequeño. Factor número 3, lesión por un accidente. Esto se da sobre todo en los corrales
donde el piso es encementado y no les hacen como un grabado para que estas vaquitas no se deslicen. Entonces, cuando usted vaya a encementar su corral, hágale por favor unas rayitas ahí, ¿verdad? A modo que el ganado no se vaya a deslizar o cuando se quiera parar, no se deslice. Entonces, en ese accidente pueden pasar dos cosas, ¿va? Pueden caer de lado y fracturarse una parte de la cadera, que es mayormente donde se sufren las fracturas en una vaca, ¿va? Y todavía aún es más peligroso si la vaca se desliza y cae abierta. Ahí sí les digo que pues puede darse una lesión muy muy severa, porque ahí ya se compromete parte de las últimas vértebras, por decirlo así, por el pegue de la cola hasta la altura de las caderas. Y una vez se haya fracturado eso, amigos ganaderos, ya no hay cura. Ya no hay nada que pueda hacer que el animal se ponga de pie. Y como pues el ganado, pues a veces cuando está gordito, ¿verdad? No se nota. No se nota que hay una fractura. Hasta los 2-3 días que ya empieza a haber una inflamación, ¿verdad? Pero no es mucho lo que se puede echar de ver. Entonces, por eso es bien difícil identificar si realmente pues hubo una fractura o no. ¿Verdad? Entonces, pero cuando ya han pasado unos 5 días, definitivamente, pues ya mientras más tiempo pasa, ya hay menos probabilidades de que pueda recuperarse esa vaquita, esa novilla. Y hasta ese día, esa pobre vaquita supo lo que es un suero a base de calcio, porque mientras no lo sabía, no lo conocía, no recibió un suero a base de calcio unos 8-15 días antes de parir, no recibió un suero a base de calcio después de parir, ¿verdad? Entonces ese animalito no conocía esos sueros, ¿verdad? Hasta que ya el animal está tirado en el suelo, nosotros venimos y le ponemos un calcio en la vena, ¿verdad? Pero antes no. Cuando veíamos al animal débil, que ya daba muestras, ya daba síntomas de una hipocalcemia, que le costaba pararse, en ese momento no se les ocurrió ponerles un suero a base de calcio. No, hasta que ya la vaquita estaba echada ya afligido, viendo ahí cómo hacían, y que alguien les dijo, póngale calcio, hombre. Hasta entonces esa pobre vaquita conoció el calcio. Vaya. Si después de usted haberle aplicado la dosis necesaria de calcio, que normalmente en una vaca adulta, cuando está caída, no, por lo menos son 300 ml de calcio, si el calcio es de concentración, de una concentración alta, o sea, esa base de aceite, son 300 centímetros. Si esa base de suero hidratante, son por lo menos un litro, ¿verdad? En la vena, señores. Por lo menos, si es que no más. Depende de la calidad del suero que usted le vaya a poner. Vaya, si después de haberle puesto ese suero, por lo menos uno el primer día y luego el segundo, al siguiente día, acompañado de un antiinflamatorio, ¿sí? Si a los 3-4 días esa vaquita no se levanta, entonces hay un problema más serio ahí. No es solo una hipocalcemia, ¿verdad? Sino que ya ahí hay una lesión, ¿verdad? A nivel de la cadera, a nivel de la columna, y esa animalita ya no tiene rescate. Se han oído de casos excepcionales que se han levantado a los 10, 15, hasta un mes de estar echadas. Realmente yo no lo creo, para serles honestos. Tal vez podría darse en una chivita, ¿verdad? Que, sí, ¿verdad? En una novilla delgada se pudo haber dado eso, que sufrió una lesión, se curó y se logró parar. Pero en una vaca adulta, en un animal adulto, es imposible, ¿verdad? Ya que el animal, de tanto tiempo estar echado, ya no le llega sangre por el mismo pesor, no le llega sangre a esas extremidades que están bajo esa presión, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando el animal esté echado,
hay que aplicar calcio, desinflamatorios y hay que moverlos de posición, ¿verdad? Entonces, para que circule la sangre y no se forme ahí un hematoma, una necrosis, que después eso se vaya pues a descomponer, ¿verdad? Se vaya a empeorar el cuadro clínico de ese animal, ¿verdad? Entonces, pero sí, si una vaca adulta, a los que 5 o 7 días, yo le doy 3 días, pero digamos que hay que darle más tiempo. Si no se levanta 5 o 7 días después, no, ya no tiene rescate, ¿verdad? Y normalmente están comiendo y todo, pero lastimosamente pues no se puede. Donde sí tienen que hacer una espera es en las chivitas, ¿verdad? Animalitos pequeños, ¿verdad? Que por alguna razón sufrieron una lesión. Porque un animal pequeño, pues si una vez usted le ponga calcio y todo, tiene que pararse a lo más 3 días, ¿verdad? Igual. Pero si no se para, tiene una lesión, pero hay más posibilidades que se rescate, ¿verdad? Entonces ahí ya hay otros unos aparatos, usted se lo puede hacer improvisado, como una tipo hamaca, se amarra y ya el animalito pues probablemente tenga la oportunidad, ¿verdad? Pero ya animales con hipocalcemia que ni siquiera pueden levantar la cabeza, ya se les va así, ya es una hipofosfatemia, ya no tiene rescate, ¿verdad? Igual, entonces son puntos que ustedes tienen que tener. El animal igual, pues cuando está así, echadito, que no se puede parar, igual, si fuera bueno que usted le diera un suero oral, ¿verdad? Y con mucha azúcar, ¿verdad? Porque probablemente tenga también una hipoglucemia, para elevar pues los niveles de azúcar en la sangre y que eso se convierta en energía para el animal, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los suelos resbaladizos. Es cierto, hay que encementar, señores, en un corral, ¿verdad? Mientras, si su corral está encementadito, mucho que mejor, ¿verdad? Pero también hágale surquitos, ¿verdad? A ese encementado para que la vaquita no se vaya a deslizar. Porque si llega a caer así abierta de las patas, no, ahí le digo que hay una segura fractura. Así que bueno, señores, ahora ya sabemos. Siempre suplementar a su ganado con fuentes a base de calcio, fósforo, magnesio. Una vaca, pues que ustedes la vean, pues así, que como que no mucho, póngale un suero en la vena, un suero pues a base de calcio, fósforo, magnesio, para que se fortalezca a la hora del parto, no tenga debilidad. Igual después del parto, póngale otro suero en la vena, nada. O sea, hay que invertir en el animalito, ¿verdad? Igual pues desde que nacen, la sal mineral, lo que no les falte, la sal mineral, ¿verdad? La sal mineral, vaya, no la confundan con la sal común, les digo, porque he visto casos que confunden la sal mineral con la sal común, es muy diferente. Y cuidado con los suelos resbaladizos, ¿verdad? También pues entre peleas, pleitos entre los animales, un animal más grande puede derribar al otro y resultar en una fractura, ¿verdad? Pero esos son casos ya más difíciles, ¿verdad? De que una vaca caiga por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Dentro de poco se los voy a contestar. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Suscríbanse a este canal. Vienen más videos cachimbones. Todo para seguir aprendiendo de la ganadería. Y habló para ustedes el Chero Ranchero. Y bueno, este es el resultado después de aproximadamente 2 meses de ardua labor. La chivita, la novilleta casi, se ha recuperado en su totalidad.